Tenemos a Juan Pablo Acosta en Torre Ejecutiva con información desde allí. JP, ¿estás por ahí? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Sí, aquí nos encontramos en Torre Ejecutiva, sede del Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional en esta jornada de viernes. ¿Ustedes cómo andan? Hace días que no nos contactábamos contigo, ¿no? Decí la verdad, nos extrañabas. Es como el otro despertar. Las estaba extrañando, sí. A esta altura sí, no había contactos con vespertinas, pero bueno, llegó el momento. Totalmente. Así que estamos a disposición de ustedes. Hay varias noticias que surgen aquí desde la Torre Ejecutiva en esta jornada. Y hay noticias, por ejemplo, vinculadas a las vacunas. En el mes de mayo se ha dado un proceso de muchas llegadas de vacunas de distintos laboratorios para que continúe justamente el proceso de inoculación en el país. Y hoy, a las 20 horas con 30 minutos, se espera una nueva llegada, en este caso, de vacunas de AstraZeneca, un lote de 50.400 vacunas que llegarán a través de Tampa Cargo y que llegan en el marco del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, mecanismo al que Uruguay está adherido y sigue recibiendo dosis, en este caso, de este laboratorio. Hoy va a haber entonces una llegada en el Aeropuerto Internacional de Carrasco en ese sentido. Y además mañana, sábado, llegarán vacunas del laboratorio Pfizer, llegarán en Lufthansa Cargo y son 120.000 vacunas. Ustedes recuerdan que en el caso de Pfizer estaban llegando los días miércoles con un lote de 80.000, pero en este mes de mayo empezaron a llegar los días sábados y con mayor frecuencia. Llegaron lotes de 80.000, pero también algunos de 120.000, lo que va a reforzar entonces el proceso de vacunación. Eso es lo que hace a las vacunas. Pero también hay otras novedades que, si quieren, las compartimos también aquí en Vespertinas. Sí, por favor. Sí, por favor, claro. Sí. Bien, porque se conoció hace minutos que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, será interpelada. Esto se sabía, pero ahora se conoce exactamente la fecha. Ocurrirá el próximo día miércoles 19 a las 10 de la mañana. La ministra Azucena Arbeleche entonces deberá comparecer a la Cámara de Diputados, en este caso del Parlamento. Va a ser interpelada por la situación de Isaac Alfie y lo que fueron exoneraciones impositivas a su estudio. Exoneraciones impositivas que al final quedaron sin efecto porque el propio Alfie, en conversación con el presidente de la República y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, ustedes recordarán, llegaron a esa decisión, ¿no? Que Alfie no, en definitiva, no adhería a esos beneficios que había solicitado antes de ser jerarca del gobierno, de estar al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Pero Juan Pablo, que asumió, se conoció. Que esta interpelación, ¿sí?, es específicamente por eso nada más y pensás, ¿se estima que puede tener alguna consecuencia? No, en los hechos no tendrá una consecuencia porque la coalición de gobierno tiene mayorías en dicha Cámara. Hay dos visiones, obviamente. La interpelación sale con los votos del Frente Amplio. Gonzalo Sivila, el diputado del Partido Socialista, será el miembro interpelante, pero también salió con el voto de Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, quien argumentó que la presencia de ministros en el Parlamento siempre es bueno, siempre es importante para conocer detalles y sumar información sobre distintos temas. Desde el oficialismo, muchos legisladores han dicho que no es el momento, no es el momento sanitario de generar una instancia con tantas personas, en ese caso en la Cámara Baja, y porque además entienden que ya no hay mérito, porque las explicaciones se dieron, incluso el presidente de la República en conferencia de prensa explicó esta situación vinculada a Isaac Alfie, y porque en definitiva esa exoneración tributaria no se va a llevar a cabo. El propio Alfie dijo, además, que está dentro de las normativas, es decir, no hay una falta legal, puede haber una discusión ética sobre el tema quizás,
pero esa solicitud de exoneración tributaria en el marco de la ley de inversiones la hizo previo, como decíamos, a ser jerarca de gobierno, luego se mantuvo y cuando se conoció públicamente, como les decía, tanto Alfi como Arbeleche y el presidente Lacalle, bueno, decidieron que no se concrete en definitiva ese beneficio fiscal que iba a tener Alfi. Pero la novedad en esta jornada entonces es que Arbeleche estará concurriendo al Parlamento el día miércoles a las 10 de la mañana, entonces, en esa instancia legislativa que se había postergado por la situación de pandemia. Y bien, respecto a la agenda del presidente de la República, también les cuento que el día martes es un día muy especial, como todos sabemos, es 18 de mayo, se conmemora la Batalla de las Piedras. El presidente tiene una agenda, sobre todo en el horario de la mañana, en lo que hace a esta conmemoración. A las 10 específicamente va a estar en el comando del Ejército Nacional. Sabemos que también es el Día del Ejército, que está vinculado a esta fecha histórica. Y en horas del mediodía, a partir de las 12, estará concurriendo hasta la ciudad de Las Piedras y estará allí en el obelisco, en el tradicional acto que también se realiza cada 18 de mayo. Esa es la agenda del presidente entonces para el día martes, ese día tan especial para la historia, ¿verdad? Y que se conmemora entonces en nuestro país, tendrá la presencia del presidente en estos dos eventos. Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por este completísimo informe.